Hola gente, hoy les voy a mostrar figuras de No Way Home y de Spider-Man Across the Spider-Verse. Empezaremos con Gwen Stacy, o bien conocida Spider-Gwen. Tiene máscaras, tiene manos de repuesto que de así. Vamos a abrirla para que salga la figura. Qué bonitos detalles tiene. El pelo color rosa. En sus manos tiene telarañas. Lo que me gusta de estas figuras es que sí está muy articulada. La puedes poner en la posición que tú quieras. También del otro lado. Spider-Gwen con su cara literalmente parece sacada de la película. Les voy a mostrar también la otra máscara. Ahí está. Vean cómo se ve. Con la cabeza nueva. Como muy mala. La clásica pose de la mano de la telaraña. También tiene articulación en las muñecas. Está muy, muy, muy bien detallada. Y esta fue la figura de Spider-Gwen Across the Spider-Verse. Ahora les voy a mostrar el buitre. Es de Spider-Man No Way Home. Tiene los cañones disparadores que están aquí. Tiene sus alas de metal. Este es el villano de No Way Home. Está muy bonita la figura. Vamos a sacarla. Listo. Aquí está el buitre. No tiene tanta articulación, pero está muy, muy, muy bien detallado. Tiene las hélices para empezar a volar. Tiene sus cañones. Su máscara. Vean. Del brazo ya vi que sí tiene articulación, pero muy poquita. Les voy a mostrar cómo se ponen las balas y cómo salen disparadas. Listo. Ya le puse una. Dos. Ya tiene las balas recargadas. Vamos a ver cómo tira. ¿Le vieron? Vean el otro. Vean el otro. Bueno, esto fue la figura del buitre. Vamos a dejarlo aquí. Les voy a estar mostrando la figura Marvel Legends series de Spider-Man No Way Home. La marca es de Hasbro y vamos a abrirla. Uy. La figura tiene un fondo muy bonito. Vean. Tiene el logo de araña. Tiene manos intercambiables, una cinta para que no se salgan. Tiene el traje de la película, la última película de Spider-Man No Way Home. El Doctor Octopus compuso su parte dorada y así se hizo su traje. La máscara está muy bien detallada. Las manos tienen las telarañas, el emblema de la araña. El actor que lo interpreta es Tom Holland, es muy buen actor. La máscara está súper detallada. Tiene mucha articulación. Las pantorrillas. Lo puedes poner en cualquier pose. Las manos intercambiables son el lanzatelarañas. Lo puedes poner en modo ataque. También modo riéndose. Lo puedes poner en distintas formas. Su torso se puede poner hacia adelante o hacia atrás, en la posición que tú quieras. Vean. Lo puedes poner así o también lo puedes poner así. Todo tronándose la espalda. Vean. Pero lo puedes poner en cualquier posición. Espero que les haya gustado este video. Si es así, denle un like y suscríbanse a este canal. Y nos vemos hasta el siguiente video. Bye.